¿Cómo están? Gracias a la prensa de Veracruz, gracias a la radio,
tropical aquí en este bello país, en este pedacito tan bello, tan caribeño y tan espiritual que es Veracruz. Les digo, le dedico esta noche a mis promotores, a la gente, al pueblo y a mi ídolo Juan Gabriel, que no pudo venir, pero lo siento aquí presente espiritualmente. Y le canto así como le canto a ustedes. Y bueno, ¡pa'lante! ¡Ay, voy! ¡Sorpresa! Como el cielo, voy a poner un jardín para que fuerte tu cuerpo. Dale, gato. Y el mar espesado, mucho más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño. Somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor, viviremos. Como el ébano más puro, de blanco nuestro amor para el futuro. Como la fuerza voy a detener el tiempo. Que nuestro amor es eterno y volar. Yeah.
vayas, no te vayas, porque yo quiero que les digas a Veracruz quién tú eres, porque sé que mañana te van a conocer y vas a hacer mucho ruido en este país tan lindo. Entonces, ábrele al público para que mi te gente conozca. Bonita de Veracruz. ¡Qué vale! Mi nombre es Frank Alvarado, soy de Puerto Rico también. Para mí ha sido un honor. Pero eres mexicano espiritualmente. Soy mexicano espiritualmente. Ya gracias a Dios recibo en este hermoso país que tanto me ha dado. Esta tierra tan hermosa, Veracruz. Sí, tienes una esposa y un hijo hermoso. Claro que sí. Así, gracias con a Dios. Ese sabor mexicano y borinqueño, qué cosa más linda. Es impresionante la belleza en este país. Entonces yo quería que ustedes lo conocieran, porque yo sé que van a oír mucho de él en ese campito romántico. Lo quiero mucho, Dios te bendiga. Cosa bella, que no se te olvide nunca. Claro que no, hombre. Claro y no me olvides nunca. Por supuesto que no, ¿cómo olvidarla, hombre? Gracias. La reina, lo dejo con la reina, mi gente. Gracias. Fuerte abrazo, se les quiere mucho. Y se casó.
Gracias, madre. Gracias, mi gente linda, mi María. ¿Cómo te amo? ¿Cómo amo a la Virgencita Guadalupe también? Y soy muy espiritual. Esa próxima canción, un poquito de agua de Veracruz, por Dios, algo rico y sabroso para la negra. Gracias. Tequila. Qué rico. Yo también te amo mucho, mucho. Esta próxima canción se la dedico a los fanáticos de la Lupe que están presentes y se llama Que te pedí. Gracias.
y esta canción que yo amo, del Divo de Juárez. Cuando niña lo escuchaba en mi islita del encanto y decía, qué padre, qué monstruo, ¿de dónde es él? De México. Yo, wow. Es una cosa impresionante el talento en este país y tenerlo así tan cerca y conocerlo y que él acepte esta humilde boricua en su vida. No lo puedo creer. Estoy soñando, mi gente, y el sueño es bello. Esto es para ti, Diva de Juárez, Juan Gabriel. Gracias por tus canciones. Háblame de ti. Cuéntame de tu vida. Sabes muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme,
gracias. Wow, los muchachos están ciegos aquí mirando a las mujeres. Están que se me van a desmayar, le va a dar un infarto. Yule, te quiero mucho. Eres un hombre muy talentoso. Y gracias por hacer magia conmigo a la edad de 43 años. Te quiero mucho, mi rey. Este es tu pueblo y vine a cantar y me siento feliz. Y te agradezco tu amistad. A Daniel y a los muchachos, los promotores. Y wow, yo tengo mucha gente buena. Mi asistente, Ana Molares, que se encuentra. Y entonces está mi futuro compadre, Diego, con el indio que vino a verme. Los quiero de gratis. Entonces voy a cantarles de corazón otra vez, obviamente, con corazón y sabor, a mi madre Nazaria Cruz. ¿Cómo decía? ¡Azul! ¡Azul! No la vamos a olvidar nunca. Dale para adelante. Y orgullosamente le canto. Así.
veracruzana y africana, el Festival Afrocaribeño 2012. ¡Eres una reina! ¡Muchas gracias! ¡A bailar! ¡Muchas bendiciones! ¡A gozar! ¡Es todo tuyo, India! ¡Es mío, 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 mío! ¡Tommy! Por favor, presenta a los músicos, si los conoces. Fue la casa para los músicos de México, cuando lo tengo puesto, perdónenme por nombre. Colombia, Venezuela, Cuba, México, está mezclado aquí, pero son súper, súper talentosos. Muchas gracias, Ricardo. Ay, Bobby, yo no sé qué pasó esta noche, que el traje se me quiere caer. Porque yo no sé lo que ha pasado con esta humilde negra hoy. Pero les voy a cantar una canción que ya conocen. Y obviamente, darle las gracias a la radio de Veracruz por muchos años de apoyo, porque yo vine jovencita, apenas tenía 20 años, y era joven e inocente. Me encontré con un pueblo tan humilde que me esperaba en el aeropuerto para ver a la India, de ser quién es esta mujer, ¿no? Y conocieron una chava que ahora es una doña. Pues les digo así. Yeah.
pelear. Y sueñes, te voy a llorar, valer. Yo te lo regalo, eres mala suerte. Yo te escucho, mi reina. ¡Mi mayor! ¡Mi mayor venganza será, 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 será! Estar esperando aquí mismo, ¿cierto, Dalia? Aquí estaremos, pero desde la mañana.